Yo me pregunto, ¿por qué estirar los músculos uno a uno? ¿Por qué estirar los brazos uno a uno? ¿Por qué primero un brazo, luego el otro? ¿Por qué primero el bíceps, luego el pectoral, luego los del antebrazo? ¿Por qué no podemos estirarlo todo a la vez y además de forma bilateral, los dos brazos a la vez? Aquí te lo voy a explicar. Y es que con este estiramiento vamos a estirar toda la cadena anterior de ambos brazos, ¿sí? Vamos a estirar los músculos del antebrazo, los flexores, flexor de codo que es el bíceps, pectorales, ¿vale? Toda la musculatura que lleva hacia adentro, músculos importantísimos a la hora de estirar. Este es un estiramiento global en el que además de estirar la musculatura, vamos a poner en tensión todas las raíces nerviosas, todo el sistema neuromeningeo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a realizarlo tumbados en el suelo. ¿Sí? Y vais a partir de una posición totalmente en cruz, ¿vale? Los brazos totalmente colocados en cruz. Las palmas de las manos colocadas hacia arriba, hacia el techo, ¿de acuerdo? Y las flexuras de los codos colocadas también hacia el techo. Si os dais cuenta, no tiene el codo así, ¿sí? Ni a la contra. Ni así. La flexura del codo, si yo pasara un eje por el codo, va totalmente paralelo al suelo. Lo mismo sucede con la flexura de la muñeca. No queda la muñeca así, sino justamente ahí. ¿De acuerdo? En esta posición es muy normal que los hombros protruyan hacia adelante. Sí, hay muchas personas con la musculatura anterior muy acortada que los hombros protruyen. ¿De acuerdo? Por eso vamos a realizar el estiramiento comenzando con una posición de los brazos más elevados, ¿sí? En esta posición conseguimos más fácilmente que los hombros bajen hacia abajo y se peguen, que aquí atrás tengan un apoyo contra el suelo, ¿sí? En esta posición seguimos incidiendo que las flexuras de los codos queden en su buena dirección, las muñecas en su dirección, ¿sí? Sin que el codo gire, ¿eh? Queremos que el codo se mantenga ahí y que la muñeca esté en su dirección. ¿Requiere control? Sí, pero las cosas buenas requieren control y requieren atención, ¿de acuerdo? Añadimos los deditos abiertos, la mano bien abierta, y si queremos añadir tensión a toda la cadena neuromeningea, además vamos a llevar ligeramente las palmas de las manos hacia abajo y hacia atrás. Ahí está seguramente tirando toda la musculatura. Bien, el último punto sería imaginarnos que somos Spider-Man y tenemos aquí, justo en las muñecas, hemos lanzado dos hilos, ¿sí?, hacia las paredes de los lados, ¿de acuerdo? Y nos están tirando de esos dos hilos. Estiramos levemente, sutilmente los brazos hacia los lados, sin despegar los hombros nunca. Los hombros ya no vamos a perder ese apoyo que tenemos en el suelo. A partir de esta posición, codos, muñecas, manos y esa tracción, podemos ir poco a poco, siempre y cuando no se levanten los hombros del suelo. Podemos ir poco a poco bajando las manos. Si no llegamos hasta el suelo, no pasa nada. Llegamos hasta donde podamos llegar sin que los hombros compensen levantándose, ¿de acuerdo? Es un estiramiento profundo, es un estiramiento que puede resultar cansado porque hay que sostener ahí los brazos, y sin embargo es un estiramiento muy, muy, muy verdaderamente efectivo para trabajar toda esta musculatura. Os va a ayudar muchísimo a relajar los brazos y a tenerlos mucho más elásticos. Bueno, esto es todo sobre este estiramiento. Espero que os haya gustado, espero que lo practiquéis, espero que os sirva. Ya sabéis que podéis dejarnos comentarios sobre qué os ha parecido y sobre las dificultades que tenéis con él. Y ya sabéis también que podéis encontrar otro montón de vídeos con ejercicios, estiramientos, automasajes y consejos para la salud, para poder cuidarte y para poder mejorar tu estado de salud. ¿Dónde puedes encontrar todo esto? Aquí, en este tu portal de fisioterapia online.